de doctorado en educación. Tenemos previstas 5 intervenciones en el programa, aparecían en un determinado orden. Si nadie tiene inconveniente, hemos pensado que, dado que tenemos una intervención que tiene que ser en línea, vamos a comenzar por ella, porque es la que nos puede dar quizá algún problema para tener tiempo de solventarlo en caso de que bueno, pues eso, algo falle. Salvo que cualquiera de los otros ponentes me diga que no está de acuerdo con esa decisión. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, trataré de ser un poco estricta, digamos, con el tiempo de intervención para no prolongarnos en exceso, más aún que es ya la última tanda de intervenciones y seguramente ya todos estáis bastante cansados. Además, sabéis que cuando terminemos tenemos, bueno, pues un pequeño vinito, ¿no? Para ya pasar a un plano más informal. Entonces, bueno, en principio voy a tratar de que os haga el recordatorio para que no sobrepaséis los 15 minutos, de forma que tengamos también la oportunidad de comentar y que hagáis pues todas las sugerencias, apreciaciones, observaciones que queráis. Sabéis que esto está pensado como un acto pues para aprender, ¿no? Para recibir también un poco la retroalimentación de los compañeros y de los profesores, y esa es la principal finalidad. Entonces vamos a tratar de, bueno, pues eso, de organizar el tiempo de una manera que sea equitativa para todos los que tenéis que exponer. Bueno, vamos entonces a conectar con José Ángel Moyano. En línea, a ver si está todo listo y podemos escuchar la primera su intervención. ¿Tiene patrocinio? Anda. Eso me falta a mí en mi tesis. Deberíamos de buscar patrocinadores. Sí, ¿Este es un vídeo o es una noticia? Es una presentación. Es un presentación. Está él. Sí, lo hemos visto antes. Ahora. Ahí está. ¿Nos escuchas bien? A ver si nosotros le escuchamos. Sí. Sí. ¿Todo bien entonces de comienzo? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Moyano Cañero y hoy voy a presentar un poco los avances que he dado en el desarrollo de la investigación de la tesis. Es sobre el perfil del docente 2.0 en educación primaria para estudiantes de altas capacidades. En este sentido, me gustaría antes de nada poder contextualizar un poco. Me encuentro en México, en concreto en Aguascalientes, y se da la sensación de que tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto para estudiantes de altas capacidades. Anduve un tiempo perdido en el principio porque son tantas las líneas de investigación que se abrían que, gracias al apoyo de tanto de la directora de tesis como de la tutora, de la doctora Florinda Pérez y de la doctora Central de Éxito, pude centrarme en el perfil del docente 2.0. La verdad es que la implementación de la línea metodológica aún necesita muchos avances porque me he focalizado en hacer un estudio del desarrollo que a lo largo del tiempo y la aportación de diferentes autores han ido realizando acerca del perfil del docente. Y si bien es cierto que mi interés es el docente que atienda a los chicos de altas capacidades, es necesario hacer un recorrido por todas las características de los docentes en general y las aportaciones que sobre ellos se han realizado. Me gustaría mencionar que la enseñanza ha ido siempre de la mano de la historia y han sido muchas las aportaciones que se han ido realizando. Ya desde los griegos, desde los romanos, hasta Santo Tomás de Aquino, se empieza a valorar el perfil del docente y es que tiene una gran relevancia. Hablan de que debería de considerarse como un modelo ideal o como un
otro tipo de hombre, pero son muchas más las aportaciones. Díaz Barriga nos habla de cuando en la época de la Reforma y de la Contrarreforma, convenio, la y no determina que no son las aportaciones de la Reforma y de la Reforma. Alguna de las aportaciones de la Reforma y de la Reforma. No sé por qué se llama la creación de los proyectos, no sé qué es una cosa de la marketing, de la intelectual, 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 de más importante de todo, una de las más importantes de todo el mundo, de éxito de la principal para cabo, para todo lo que nos trae sobre el cliente, que va a llevar a cabo, a todos los procesos, meses de Aquí tú puedes hacer directamente desde tu ordenador, desde Skype. No hace falta que estés tan lejos. Tú háblanos desde el micrófono del portátil, sentado enfrente. Sí. ¿No será esa la que estás viendo? Sí. Esa es la que está adelante. No es tu ordenador. Aquí está bien. La pantalla. Está el portátil, ¿no? ¿No? Sí, aquí es importante, sí. Ahí está el portátil. Sí, pero no estamos viendo su presentación, sino estamos viendo la toma de este ordenador, por eso sales tú adelante. No, porque eso es el claro, eso es la cámara de este ordenador. Sí. Su presentación es la grande de la institución de ese. Vale. Entonces, siéntate enfrente del portátil o del ordenador. Quiero dificultar una altura diferente. Lo voy a preparar para explicar. Es que lo hacemos directamente, nosotros directamente. No hace falta que la proyectes. ¿Acaba el proyector? Sí, acaba el proyector y ponte enfrente del portátil. ¿Acaba el proyector? Por el micrófono, os queda. Claro. ¿Y así bien? No, pero que se ponga el ordenador directamente. Claro, que se ponga el micrófono. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Mejor, ¿bien así? Siéntate, mejor todavía. ¿No me escuchas? Que si te sientas, seguramente mejor todavía. Ah, bueno, vale, está bien, está bien. Adelante. ¿Se ve bien y se escucha? Sí. ¿Se ve bien y se escucha? Fenomenal. De acuerdo, pues creo que podría continuar con la época de los cambios pedagógicos. Hablaba de los cambios de tanto de Fernández Muñoz como de Miller, de Bessus, de la necesidad de que el docente esté adaptado a la época, al tiempo y al cambio, y que estos cambios además se dan dentro no solo de la sociedad, sino en la parte de la pedagogía. Sabemos de la llegada del constructivismo y de cómo el alumno adquiere un rol central en el proceso. Sabemos de que, por ejemplo, Comenius habla de que el núcleo central de la habilidad profesional decide en la toma de decisión y de criterios de cómo se va a desarrollar el método de enseñanza por parte del docente. Luego, es fundamental que estos sean considerados como dimensiones importantes en la determinación del perfil, ¿no? Dicker y Terigui nos hablaban de cómo el docente tiene que ser capaz de diseñar procesos formadores. ¿En base a qué? En base a todas esas dimensiones que le permiten tener un conocimiento que va más allá del saber. Estamos hablando ahora de lo que Bozzo aporta, que es tanto el saber como el saber hacer.
Jimeno Sacristán nos menciona que es importante el perfil o la dimensión del docente como investigador, como constructor de identidad, como referente para los estudiantes. Habla de un perfil que no solo menciona dentro del contexto en el que se encuentra, sino que empieza a hablar del perfil del docente futuro, en el cual se le requerirá que sea mediador, que sea asesor, que sea modelo. Creo que ya es posible ir viendo cómo abandonamos la visión unidimensional del docente como una dimensión curricular y enriqueciendo la misma como una dimensión pedagógica, la cual se amplía en gran medida con el paso del tiempo. La Ley Orgánica de Educación del 2006, la LOE, hablaba de una visión multidimensional o multimodal del docente como un agente educativo dinámico que debe de colaborar y desarrollar distintas tareas, tareas de organización, de docencia, de gestión, de investigación, de orientación, de innovación. Empiezan a crecer las demandas que sobre este perfil se ejercen. En el libro blanco de la NECA de 2005 habla de que se necesita un desarrollo moral, intelectual, emocional y social, y ahí vemos una ampliación de estas dimensiones, la curricular, la pedagógica, la emocional. Entonces empieza a decir que no solo son dimensiones que él debe de poseer, sino que además debe de ser capaz de hacer que impacten sobre sus alumnos, de transmitirlas a toda la comunidad. Y por ejemplo, Hockey en el 2006 lo ubica como eje central de la comunidad educativa, como un coordinador de la red que tiene que encargarse de mantener esas relaciones de manera que todos los procesos educativos que se den en ese entorno lo enriquezcan. Destacando así la competencia socioemocional, aspecto básico para la sociedad del conocimiento en la cual se requerirán como capacidades fundamentales la colaboración, la comunicación, la creatividad o vivir en comunidad. Para ello, además, Picado en 2001 nos menciona que ser un buen docente es ser un buen comunicador para mantener todas estas relaciones y para despertar el interés de los alumnos en el aprendizaje. Pero no es la última de las dimensiones. Del Moral en 2001 menciona los avances tecnológicos y la incorporación de la web 2.0 y cómo esta impacta, y siendo esto la demanda que se ejerce sobre la dimensión tecnológica en el docente. Ya hablamos de la curricular, de la pedagógica, de la emocional y de la tecnológica. Mathieu Armin habla de diferentes habilidades y de diferentes exigencias que se le van a hacer al docente, que debería tener habilidad para reconocer, para evaluar, para construir diferentes representaciones de una misma idea, creando así oportunidades de aprendizaje. Sintetizando, en el 2004, Perrenot nos plantea las 10 nuevas competencias para enseñar. Estas mismas se ven actualizadas por Bozu y a su vez, Fernández, en el 2005, ofrece una visión muy, muy precisa sobre competencias, sus competencias y algunos elementos que integran a las mismas acerca del perfil del docente actual. Pero esta visión nos ofrece el conocimiento de un docente que esté frente a un grupo de estudiantes. Creo que es importante resaltar que si hablamos de la alta capacidad, creo que cuando un chico de alta capacidad no es estimulado, que cuando un chico de alta capacidad no es estimulado, su talento se tiene importancia, requiere que no se desarrolle. Entonces, es muy importante que requieren que sean acompañados en la búsqueda de recuperar el docente que trabaja en la formulación de retos, que el desarrollo no es un nombre por favor. Para apoyar hablan de desafiarse sus capacidades de estimular la pero esos son entre los 60 y los 70. En una época mucho más reciente y hablando de una visión mucho más ideal, es Croft en el 2003 quien ofrece habilidades como la necesidad de tener habilidades de apoyar e incentivar a estos estudiantes, y son Diary Quickly en el 2002 los que establecen
una apreciación muy bien definida sobre la sistematización de las características más relevantes que ha sido muy enriquecedora en esta investigación para mí. La misma en el 2013 que el coordinador que la enseñanza en el bloque de curso de habilidades de enseñanza y lo que refleja y de las materias que se no solo tiene que cumplir con todo el perfil es que no solo tiene que cumplir con todo el perfil de que a la otra expectativa no tener ciertas a la otra expectativa no tener ciertas experiencias y establecer conocimientos de universidades para ello y establecer altos estándares para ello. Todo esto en un breve recorrido debido al tiempo sobre aportaciones distintas dimensiones y dando la oportunidad de conocer distintas dimensiones que conforman el perfil de para ello puede ser el objeto de mi investigación. El objetivo es tener la oportunidad de primaria definir estudiantes de alta universidad en educación primaria y para estudiantes de alta universidad en una de ellas establecía la segunda de ellas es que tenga la oportunidad. ¿No se está cargando la presentación allí? Sí. No se está cargando la presentación allí. Va con retraso. Llega con retraso en la presentación y no puedo ver. ¿Estamos en la hipótesis? Sí. En la cuarta, voy a acercarme a la parte de la enseñanza. Con todo ello, voy a acercarme a la parte de la enseñanza. En el cual voy a trabajar la técnica del focus group. En el cual voy a estar trabajando con 30 docentes en grupos, son 6 grupos de 5, para poder desarrollar unas mesas redondas de debate en las cuales apoyado sobre un guión que se forma en base a todo el desarrollo de las aportaciones, de las referencias de autores que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, podremos tener sesiones de 3 horas con estos docentes de Aguascalientes que han estado frente al grupo con estudiantes de alta capacidad intelectual. Esto nos va a permitir que al no haber sido el trabajo de estas personas algo puntual, sino algo continuado, puedan enriquecernos y determinar y jerarquizar cuáles de esos elementos son realmente necesidades en el perfil del docente. Hasta ahora mismo en los avances... ¿Se ve? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí se ve? Ahora sí. Ya. Perdón. Hasta ahora mismo lo que he podido determinar son, o las conclusiones a las que hemos podido llegar por ahora son, y es una versión preliminar, que hay 4 dimensiones: la curricular, la pedagógica, la emocional y la tecnológica. En el punto en el que cada una de ellas se cruza, hay que determinar qué elementos participan. Para ello, hemos tenido muy presente la visión de Fernández de 2005, que hace una categorización muy amplia y lo hemos enriquecido con las que se precisan sobre altas capacidades. En ello, no pasa la presentación. Ahora.
y es por ello que hemos establecido o hemos tenido en cuenta que estos autores hablan y coinciden en matizar cuáles son las capacidades, las habilidades, las disposiciones que dan forma a este perfil. Aún así, es mucho el camino que queda por recorrer. En cuanto a conclusiones, podría decir que sí que van bien, voy encontrando avances, voy viendo que es cierto que hay una diferenciación por ahora en cuanto al perfil del docente que tiene un grupo estándar y el perfil del docente que tiene un grupo de altas capacidades. Empiezo a conocer las diferentes dimensiones y estamos dando forma al guión para poder implementar la parte de la metodología, pero el camino por recorrer aún es largo hasta poder determinar cuál será el perfil del docente 2.0 en educación primaria para estudiantes de alta capacidad. Es la aportación a la segunda jornada del doctorado y abierto a cualquier pregunta o cualquier cuestión. Gracias. Exposición. Ahora tienes el turno de preguntas, comentarios, aportaciones que quieran realizar. Entiendo que la directora del trabajo, Chantal Biencinto, a lo mejor quiere hacer algún comentario. No sé si me escuchas, Pepe. Sí. Sí, muy bien. Bueno, simplemente corroborar el trabajo que está haciendo Pepe desde allá. Es verdad que en un principio este trabajo no como está conformado ahora mismo, sino que en su TFM, es un trabajo fin de máster, José Ángel, prefiero no llamarle ahora, que te llamo Pepe porque me traiciona la confianza, pero bueno, yo creo que en este ámbito mejor te llamo por tu nombre menos familiar. Este trabajo, como digo, nace en un principio de un TFM, o es la continuación de un TFM que fue encaminado un poquito desde otro punto de vista, pero que en el momento en que José Ángel de trabajar en este proyecto le dimos un poquito la vuelta y se convirtió en lo que ahora es. Estamos trabajando con Luz Pérez, que como todos sabéis es bueno, pues una de las altas representantes de la sobredotación en España y quizá también fuera de España, y yo creo que entre los dos le están dando un matiz a la tesis doctoral que llevará seguramente a conseguir ese perfil del docente 2.0 enmarcado dentro de las altas capacidades, que yo creo que es un terreno que desde luego Luz es experta y que José Ángel, por el proyecto que está implementando ahora mismo en Aguascalientes, creo que van a ser un complemento ideal y va a salir un trabajo muy, muy interesante. Así que yo te felicito y muchísimo ánimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Algo? ¿Comentarios, sugerencias, curiosidades a lo mejor que podáis tener? Perdón, el docente 2.0. La denominación se debe a la web 2.0, es lo que continuó a la web 2.1. En ella el inicio era un envío de información unilateral. Podías consultar información, pero no había interactividad. En la web 2.0 surge cuando ya sí se puede participar desde el otro lado de la pantalla. En el campo educativo creo que ha ocurrido algo muy similar y ya son algunas las personas que hablan del perfil del docente 2.0, tanto por la cuestión tecnológica como por la cuestión de abandonar esa visión del docente más tradicional en el cual es unidireccional la forma de ofrecer la información, y esa nueva aproximación de aprendizaje y de constructivismo en el cual todos los agentes participan. Y el aprendizaje, como decía anteriormente, con la última tendencia se habla de un aprendizaje en red. Todos suman y no hay un único foco desde el que se ofrezca la información, sino que se participe y se construye. Entonces, te doy la pregunta en dos. ¿Eso quiere decir que para los alumnos ordinarios el docente será 1.0? Y luego, en la web 2.0, a mí me parece que lo 2.0 es más bien el que antes era el consumidor, no el que antes era el emisor. Quiere decir que cambia, es el antiguo alumno de los medios de comunicación y no el antiguo profesor.
Realmente el concepto 2.0 en altas capacidades anterior en la presentación intentaba reflejar que el docente 2.0 debe de atender o debe de ser el perfil que atienda a todos los alumnos del sistema educativo. Realmente ese es el perfil que le va a dar forma. Solamente que sobre él habrá que realizar algunas matizaciones debido a que los alumnos de altas capacidades presentan necesidades educativas especiales y esas necesidades generan unas demandas hacia el docente. Por eso sí se precisa que el docente 2.0 para estudiantes de altas capacidades. Eso no quiere decir que se excluya ese docente de ofrecer lo mismo a todos los demás estudiantes. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, José Ángel, pues te agradecemos mucho la exposición de esta tesis, que la verdad que tiene su complejidad, ¿no? Porque vinculas el perfil del docente, la tecnología, las altas capacidades, pero bueno, que esperamos desde luego que lleves a muy buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por organizar la sesión y por colaborar también y poder hacer posible que en tanta distancia se lleven a cabo estas comunidades. Muchas gracias a todos. No tenéis aquí, no aplaudís en la otra sala. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Corzo y soy maestra en varias especialidades, entre ellas la de música, en un centro concertado de la Comunidad de Madrid. Es mi primer año, bueno, mis primeros meses en el doctorado y me he animado pues a compartir esta experiencia, sobre todo para ir cogiendo soltura, porque los niños imponen menos, y para verme un poco pues también en la tesitura de conocer a otros compañeros que también puedan aportar algo nuevo a mis investigaciones. Todo este reto de la investigación que comparto con la mano de mi directora Teresa Rabaza, que es la que me está ayudando en todos estos aspectos, surge de un TFM en el Máster en Memoria y Crítica de la Educación, al que llegué pues planteándome un poco qué había pasado con otros compañeros que también estudiaron música y impartían clases previamente a que yo llegara a las aulas hace ya pues este curso 12 años. Con todas estas inquietudes en la cabeza, pues empecé en ese máster a hacer una aproximación a lo que es la legislación y algunos manuales que utilizaban estos maestros en su aprendizaje en las escuelas de formación. Con toda esta aproximación, claro, dije, bueno, cuando acabe el máster, ¿qué voy a hacer? ¿No? Lo dejo aquí, si me dedico pues, a mi docencia, que es a lo que estoy todos los días, ¿no? O le doy una vuelta de tuerca más. Entonces, bueno, pues con todas las inquietudes que me habían llevado durante el máster y teniendo en cuenta que vivimos unos tiempos de incertidumbre en lo que es la educación musical, también teniendo en cuenta que muchas veces pues, los docentes de música pues, no somos muy valorados, ¿no? Por nuestros mismos compañeros, que somos ahí como los de relleno, por decirlo de alguna manera, pues dije, bueno, pues vamos a dar un pasito más y vamos a comprobar qué ha pasado, en qué tesis hay relacionadas con la música y qué puedo aportar yo pues, en todo este asunto. Lo primero que me puso un poco en contacto fue con el estado de la cuestión, viendo que tanto Oriol de Alarcón en uno de sus artículos dedicado a las investigaciones que había de educación musical en las tesis doctorales y en la base de datos CSEO, comprobé que bueno, todo el tema de la investigación musical parte de pues, la especialidad sobre todo de magisterio a través de la ley LOE en 1990. A partir de ahí vi que había 366 tesis relacionadas con la música, pero solo 8 de ellas estaban dedicadas a lo que era la formación de maestros. El resto era, digamos, pues más académico, más dedicado a la teoría y al solfeo. Claro, todo esto, las investigaciones, la cabeza dando vueltas, todas las inquietudes, surgen unas preguntas, ¿no? ¿Cómo era la música en la escuela anterior a la mía? ¿Qué vivieron, ¿no? mis padres, mis abuelos? ¿Por qué la música actualmente no está tan investigada y nos tienen ahí como un poco apartados, ¿no? en un segundo plano? ¿Cómo fue la formación de las maestras que compartieron también docencia en las escuelas, teniendo en cuenta que muchas de ellas eran mujeres? ¿La música antes tenía más valoración que ahora? Porque claro, viendo la situación que tenemos ahora, ¿qué pasó antes? ¿Realmente había una época mejor, una época dorada? ¿Cómo eran los manuales? Yo me formé pues, en un tipo de educación universitaria, en un conservatorio, con unos manuales, pero quería saber qué había pasado también antes, ¿no? ¿Qué elementos tenían en las aulas? Y sobre todo la reputación musical, visto que todavía no contamos con el suficiente apoyo social en nuestro trabajo,
acuerdo? Con todo esto, como os comento, en la cabeza, en condicionantes históricos, legislativos, pues yo lo que quiero, bueno, pues es un poco dar a conocer el pasado de las maestras en educación musical, reivindicar nuestra figura, ¿no?, pues en la enseñanza, puesto que la música tiene y está demostrado que tiene un montón de beneficios en el desarrollo integral del alumnado. Y pues hemos iniciado con una pequeña metodología basada en el estudio de los manuales, teniendo en cuenta todos los condicionantes que veis alrededor, como era la formación, legislación, historia. Entonces estamos centrados en los manuales. El método de trabajo, por tanto, se va a basar en el estudio, en el estudio bibliográfico, seleccionando aquellos manuales que pues, han sido importantes en este proceso del franquismo e inicios de la democracia. Por supuesto, como estoy empezando, estoy recogiendo información y organizando todo, porque todos lo vivís igual que yo, pues cuando tienes tanta cantidad de información necesitas tiempo para organizarlo y hacerte un poco pues, con algunos aspectos que no conoces porque eres nuevo en este proceso. Y una vez que vas recogiendo y organizando, vas un poco analizando, vas obteniendo ya algunas pequeñas conclusiones iniciales. La idea final sería establecer una pequeña comparación entre lo que fue el franquismo y la democracia en la formación de los maestros, sobre todo maestras de la educación musical. Con todos estos libros, visitas a la biblioteca, al ordenador, todo esto que ya conocéis, los primeros datos que he podido sacar, que todavía evidentemente no son muchos, es que la sección femenina era la que tenía mayor importancia en lo que era el control y seguimiento de la instrucción de las maestras. Encontramos en uno de los documentos que he manejado que era importante, puesto que se marca que en las residencias hogares donde se formaban las maestras había que enseñar a las mujeres lo imprescindible para dirigir a la familia, pero también había que aprender corte, confección, literatura clásica, música, que por ahí es donde vamos, arboricultura, trabajos artísticos, bueno, una serie de cosas, pero sobre todo ahí la música vemos que tiene un papel importante. También hemos visto, hemos podido ir comprobando que la sección femenina se encargaba, por un lado, de la enseñanza, pero también tenía una red de difusión de todo lo que iban ellos un poco trabajando sobre la enseñanza de la música. Tenían sus propias publicaciones dedicadas pues, a las maestras para ir ayudándolas un poco en el proceso didáctico de la formación. Tenían medios de difusión, bien a través de conciertos, bien a través de conferencias, cursos, que eran impartidos pues, para las maestras de música y las instructoras. Y también tenía una parte, una labor un poco más de control relacionada con la selección del repertorio que luego se aprendería en las escuelas. Pero de todo esto, ¿qué formación recibían estas instructoras, ¿no?, al inicio de su paso por las escuelas? Se concentraba fundamentalmente, por lo que yo estoy viendo, que claro, me queda todavía, pero bueno, lo que estoy comprobando, en la historia de la música, que era un estudio bastante profundo que abarcaba desde la prehistoria hasta los momentos en los que se centra el trabajo, el franquismo. Un estudio muy profundo del solfeo, de lo que es el conocimiento de la lectura e interpretación de partituras, porque eso aseguraba que luego pudieran, en el desarrollo de las clases, pues mostrar esas canciones y leer las partituras a sus alumnos, con lo cual se aseguraba la transmisión del conocimiento musical. Y la principal herramienta también era el canto, que está presente en prácticamente todos los manuales consultados. El canto era la herramienta que las profesoras, las maestras, tenían para a los alumnos irles introduciendo una serie de aspectos ligados pues, a los momentos en los que estamos trabajando. Una instructora de la sección femenina tenía que tener un conocimiento musical bastante profundo, porque claro, si vas a enseñar a unas maestras que la mayoría de ellas no tenían un conocimiento musical, se requiere que tu formación tiene que ser más elevada. Entonces tenía casi todas título de magisterio y conservatorio profesional, lo cual ya te da un grado de destreza en el desarrollo de la música bastante elevado. También tenían que tener una formación en cursos impartidos sobre todo por la sección femenina, que bueno, garantizaran un poco el seguimiento de lo que ellos pretendían a través de la formación. Y experiencia musical, bien por el ámbito formal o informal, relacionada pues, con la formación en coros, el trabajo con coros y danzas, todo relacionado con el aspecto musical. Algunos de los libros que hemos consultado, uno de ellos es el de la música en el magisterio, que está ya a caballo entre el final del franquismo y el inicio de la democracia. Hemos hecho un pequeño muestreo para que vayáis un poco viendo de cómo el canto era un vehículo de unidad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la sección femenina, en este caso, utilizaba el trabajo del canto para pues, transmitir unos valores que en ese momento eran los que imperaban en España, ¿no?
La tipología de canciones, como podéis ver en el gráfico, que espero que se vea un poquito, eran casi todas del folclore, es decir, se hacía un estudio y una transmisión de todas las comunidades autónomas con el fin de que hubiera pues, esa unidad nacional que he comentado anteriormente. Después había una parte dedicada a las danzas, que era muy poca, música religiosa, puesto que bueno, pues la relación entre Iglesia y el Estado era evidente en esta época, algunos himnos, canciones infantiles, pero sobre todo folclore y música religiosa. En cuanto a los idiomas, como hemos dicho que era el vehículo de la unidad nacional, el idioma oficial del Estado era el español, por tanto el 78% de las canciones de este manual en concreto eran en idioma español, pero sí que había una muestra del resto de idiomas, yendo después por el catalán, gallego, vascuence, incluso el latín, como era el idioma oficial de la Iglesia, y algunas lenguas extranjeras, pero muy, muy poquito. En cuanto a la procedencia, las regiones, veis un poco en el gráfico por los colores, aunque no se apreciara bien, que había un muestreo en esos manuales bastante amplio que recogía un poco el folclore, el sentir de cada una de las comunidades. Con esto pues garantizábamos un poco que dentro de cuando uno daba clase en diferentes lugares pudiera mostrar el folclore propio de las regiones. Aparte de todo esto, de los manuales, también la sección femenina contaba con dos ramas, dos departamentos que se encargaban de asegurar que la formación musical fuera de calidad y fuera de acuerdo a los estándares que ellos querían conseguir. Por un lado estaba el departamento de música, que era digamos, el que se encargaba del ámbito formal, conservatorios, escuelas oficiales, y por otro lado el de extensión cultural, que era la parte de informar colonias, campamentos, marchas de montaña, un poco la sección informal. Con todo esto lo que pretendían un poco era organizar, ¿no? Tener todo bien medido, bien organizado y controlado pues, para ver qué se estaba un poco haciendo en las escuelas. Por último, algunas de los, como os comentaba anteriormente, las publicaciones se basaban en la revista Consigna, que era una revista que se distribuía entre las maestras, donde se difundían pues, informaciones de interés, aspectos didácticos. También había festivales de coros y danzas, donde acudían los centros o a nivel informal se podía acudir a nivel de pueblos o barrios, conciertos pedagógicos y didácticos y luego los cursos y encuentros donde se compartían un poco las experiencias de las maestras. Como os he comentado anteriormente, pues estoy muy al inicio porque llevo desde octubre en el programa, entonces bueno, pues tengo que, evidentemente, tengo que profundizar muchísimo más porque los manuales que estoy manejando, pues la cantidad de información es mucha, entonces hay que ir un poco seleccionando. La idea es seguir también estudiando el contexto histórico, porque claro, al final nosotros, yo por lo menos cuando estudié, ¿no? Tampoco se daba mucha importancia a este último tramo de la historia. No sé si ahora habrá cambiado un poco el asunto, entonces me faltan todavía algunos conocimientos de la época y profundizar en ellos para entender bien todo el desarrollo del trabajo que hizo la sección femenina en la música. Y luego lo más importante para mí, pues al final, aparte de mi enriquecimiento personal y la curiosidad, pues dar un poco a conocer a los compañeros que también se dedican a la música, pues bueno, que tengan una base un poco más fundamentada de que la historia también se ha hecho, ¿no? Se ha estudiado música, se ha impartido en las escuelas y animar a que sigamos formando a nuestros alumnos en la música, que la verdad es que es un recurso muy enriquecedor para todos. Y por mi parte nada más, muchas gracias y espero vernos más veces y no haberlo hecho muy mal. Gracias. Pues muchas gracias, Elizabeth. Además, por ajustarte ¿sí? al tiempo establecido. Yo entiendo que, bueno, si me permitís, voy a decir yo algo, que claro, estás todavía en una fase inicial sí. Y lo que yo veo es que el título que yo había visto aquí, propuesto, en realidad estás tocando muchos más temas, sí, sí, ¿no? Es que bueno, he tenido ahí varias fases. Muchos más temas que estrictamente sí, los manuales, sí, sí, sí. Porque te estás planteando sí. También la figura de las instructoras, ¿no? Sí. De la sección femenina. Yo, antes de empezar, esperaba encontrarme con la formación de los maestros en las escuelas normales, ¿no? Sí. Y ahora veo que tú en realidad te vas a un ámbito más amplio, ¿no? Con lo cual, bueno, el trabajo desde luego es más ambicioso, seguramente también más interesante, pero sí que creo que ahí a lo mejor vas a tener que definir mejor, sobre todo porque al leer tu resumen, a mí no me quedaba claro si hablábamos de maestros especializados en música y ahora entiendo que claro hablas de formadoras claro. De maestros sí, especializadas en música, ¿no? En el proceso de investigación descubrí esa figura claro. ¿No? De la mano de las instructoras, entonces ya claro ahí ya me gustó más el tema
y entonces lo varié un poco. Entonces estoy ahí en proceso, pero sí que me gustó más la orientación hacia la figura de la mujer. Por eso al principio, claro, pues he estado ahí en proceso un poco de cambio. Muy bien. ¿Alguna otra observación, cuestión? No sé si la directora quiere decir alguna cosa. Bueno, yo creo que se va a poder señalar esto que dices. Cuando se comienzan las investigaciones, pues empiezan, pues, bueno, siguiendo un poco la línea del TCM, el trabajo fin de máster que ya realizó el año anterior, y el problema es que luego eso se va, bueno, pues se va enriqueciendo con todo lo que es la investigación, con el proceso de indagar, de indagación, y allá es verdad que ahora la llamaba, vamos, ella quería indagar sobre lo que es la formación de las formadoras, en este caso las escritoras que se encargan de formar a las maestras. Y efectivamente tendrá que acotar, tendrá que definir, sí. O sea, es que no se puede acotar todo, entonces habrá que, bueno, esto es un aspecto, sí. Y luego pues habría que continuar bien a través de las estructuras o no, es decir, que esto es una, sea como un capítulo más de la tesis, pero luego un cuidado central dependiendo de lo que ella quiera, ella quiera entender mejor, ¿no? Quiere investigar más, pero es verdad que estamos todavía más inicial, por lo cual eso significa que ahora pues los caminos pueden ser diversos y que ya se habrá que tener, que tome la última palabra de si es en una dirección o en otra. Si está claro que todo no se puede, sino que tendrá que tener mucho más. ¿Sabes? Es que es muy curiosa. Entonces, sí. Todo lo que sabe. Y yo creo que es normal que ella, por su forma de ser, pues, ella pues, es una persona que es militar y que le gusta, interesa muchísimo todo, pues yo creo que ella, pues. Está volviendo un poco desbordada por todo lo que está encontrando y yo me imagino que, bueno, pues que luego ya se... Sí, voy reconduciendo, como la... Sí, luego yo creo que ya si conseguiremos luego reconducirlo en una dirección porque si no es nada, estamos hablando de una tesis y tiene que estar... Y además es que hay un periodo de tiempo bastante largo porque tenemos que grabar la democracia. Entonces ella se ha mencionado esta primera fase inicial del franquismo y también entiendo... Pero que ahora, bueno, pues que habrá que reconducirlo para que llegue a ese objetivo general que se haya planteado en el proceso de la. Y bueno, pues los manuales, las revistas, claro, pues todo esto es algo que la verdad es que yo la entiendo porque también yo participo de ello, pero que es verdad que, pues, que eso que va a tener luego que de alguna manera demostrar. Eso es verdad. Pero vamos, que el trabajo que está haciendo yo que es muy interesante porque no está hecho. Y yo creo que la aportación puede ser, yo creo que muy valiosa, desde el punto de vista histórico, porque ella lo hace como, porque forma parte de esa profesión como maestra de música, ella se está incorporando ese currículo de música, educación musical en los centros, y ella quería ver la explicación de por qué ha tenido mayor protagonismo en unas épocas determinadas y por qué ahora eso está desapareciendo, cuando en otros países de Europa es una asignatura nuclear. Y bueno, pues ella también estuvo a punto de hacer una tesis comparativa, porque había países que a lo mejor le podían ser, bueno, pues un poco contraste, punto de comparación, pero ya, pues ella es verdad que tiene unas limitaciones bastante grandes, porque ella es profesora, tiene muchísimas horas lectivas al día y, bueno, pues la investigación se ha ido de alguna manera condicionada por esas limitaciones, ¿no? Temporales que ya tiene. Y bueno, pues yo creo que la investigación histórica también es igual de interesante e importante, pero que claro que como ella es bastante, o sea, ella le encanta todo, pues empezaba a decir, pues hacemos una, a ella le parece muy interesante también hacerlo comparado, o sea, si ya comparada, eso ya requiere, pues ya otras directrices, otra metodología y más tiempo, y eso es algo que tenemos que reforzar ya, pues algo más concreto, pero que, bueno, pues que habrá que seguir practicando, yo te animo a pensar que sigas igual de entusiasmada que siempre. Pero eso sí, habrá que ir reconduciendo. Sí, este verano reconducimos ya, aquí tengo. Porque si no, esto es inabarcable. Sí, sí, sí. Pero nada, te animo a que sigas adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, Mariano. Yo si no te he entendido mal, porque perdóname, pero andaba con el enlace, se le manda tal info de slide, pero yo estaría porque no, casi porque no te reconviniera, Teresa, ni te recondujera. Quiero decir que me parece, si he entendido, que ahí hay un filón a estudiar, que si lo estudias, estupendo, y si no lo estudias, no se estudiará jamás. O sea, los manuales estarán digitalizados y seguirán ahí, ¿no? Pero ese grupo de instructoras musicales de sección femenina que no son digitalizables y que no sé si están
y con la memoria se está perdiendo, y bueno, que será una memoria que habrá que lamentar en muchos aspectos y que será folclórica, ¿no? Pero folclórica en el mal sentido, no musical, ¿no? Esto me recuerda aquello de la frase de Doña Carmen, aquella de que España era la variopinta en sus tierras y en sus gentes, que es de donde venía todo esto, la confianza. Pero yo por casualidad he tenido contacto dos veces con colectivos de instructores de esos. Uno fue muy efímeramente en una escuela, no sé si alguien conoció, que era la Escuela de Magisterio de las Navas del Marqués, sí, es que había pertenecido a... en Ávila, entonces mi madre... Claro, bueno, pues yo fui a ver un profesor, hasta profesor unos meses en una transición hasta que me echaron. Me echaron, literalmente, me dieron todo el rojo. Y aquello era un mundo. Era un mundo, no era maestras, era un mundo de gente que vivía allí, en un castillo, entre unas almenas. A lo mejor esa fascinación que tú has sentido con las instructoras tiene que ver con aquello. Aquello era un mundo. De gente que vivía allí, en torno a un brasero, me refiero a las profesoras, ¿no? Las alumnas eran internas y el resto era. Y sin nombre, solo el cura, de matemáticas y yo. Y bueno, pues un poquito especial. Pero luego tuve otro contacto que me pareció más interesante. Esta mañana no me acordé cuando se hablaba de la introducción de la economía en primaria, pero aquí hubo un núcleo, no sé si tiene que ver con una de las antiguas escuelas de magisterio, la Montesino, la otra. Aquí hubo un núcleo de profesoras dedicadas a lo que se llamó economía doméstica. A mí me interesó porque era otro asunto español de la Home Economics y bueno, también perdido, bueno, de vez en cuando aflora, de vez en cuando como el Fénix, ¿no? Pero a mí me pareció un grupo muy, muy especial, muy, muy especial y muy peculiar, porque además sabía mucho de lo que trataba, ¿no? No sé, también se podría decir, bueno, era hacer las cosas correctas por motivos incorrectos, no me importa dónde salía aquello, ¿no? Aquella finalidad de introducir la ciencia, pero era un grupo muy especial. Quiero decir que los grupos estos de instructores que tienen una cierta vigencia histórica que luego desaparece y tal, yo creo que son necesarios para comprender lo que sucede en un periodo dado, ¿no? Y además que si no se estudia a tiempo no se va a comprender y si no se les tiene en cuenta tampoco se comprende lo que ha sucedido, ¿no? Por eso creo que tiene un valor estudiar el colectivo como tal. No sé si has topado por casualidad, si te interesa mucho o poco, que pero a mí me da que tiene un valor eso. Estudió en un colegio católico, por esto viene un poco toda la historia, ¿no? Y formó parte de, obligada por, de la escuela femenina, tenía una instructora, la instructora luego posteriormente me dio clase a mí también de música, porque yo estaba en el mismo centro. Y por todo este lío, lo que ella me iba contando y lo que ella vivió, pues fue un poco también por lo que luego he ido por estos derroteros, porque me parecía, no sé, cosas que quizá, no sé, hay que rescatar, ¿no? Mi madre al final me lo cuenta, tiene sus partes negativas, sus partes positivas, negativas, pero es historia y, no sé, me pareció interesante. Tampoco había escuchado yo mucho sobre el tema, por eso ahí un poco lo tengo en mente y lo apunto, Teresa. Es que ha habido, es que empezó con una pensamiento comparativa, es decir, que estamos hablando de muchas dimensiones, porque Elizabeth tiene, o sea, es pluridisciplinar como es ella, es una persona que tiene muchas inquietudes y efectivamente esto es algo como muy novedoso, que muy interesante, pero es verdad que, bueno, pues es otra historia, que tú tendrás que cuál es la que te apetece más. Y podrá ir poniendo el foco en sí, sí, exactamente, sí, porque sí, al principio surge como algo más general y ahora pues se va perfilando como algo más, bueno, pues que haya también, esto tiene que ser algo que surja de tu interés y yo creo que también, pues, que antes mañana, pues, si las instructoras y conoces además incluso instructoras de música, pues sería estupendo acabar testimonios de personas que han aportado y bueno, pues un poco los requisitos porque eran personas más profesionales de la música, entonces bueno, pues ¿por qué no? Si eso, ella lo iba diciendo, pero es verdad que tiene que ser avanzable, entonces sí, como tengo la limitación del tiempo y de pero, sí, había otra intervención también. Sí. Sí. Hola Elizabeth. Hola, me llamo Jorge, yo solamente te iba a hacer un comentario porque cuando he visto que hacía esa diferenciación entre la época de la dictadura y de la democracia, lo primero que se me ha venido a la cabeza es que quizá, además, es decir, añadiéndole a ese análisis también por etapas legislativas, es decir, me explico, más que legislativas, por la legislación vigente educativa del momento, no tanto si...
si era durante la democracia o la dictadura, sino qué ley educativa ha estado vigente en ese momento y qué planes de estudio de música, en este caso, estaban vigentes. Y, por supuesto, puedes diferenciar perfectamente el régimen político del momento, porque, claro, va de la mano de la ley, ¿no? Porque para eso es el que legisla. Sí, eso es, ahí empezó todo en el TFM, empezó todo por la ley. Y fíjate dónde hemos llegado, o sea, que yo que la base legislativa también la tengo en cuenta, porque al hacer un poco, cuando hice la revisión para el TFM, pues claro, vi los reglamentos, vi un poco la comparación de cómo había ido cambiando la asignatura en el ámbito del colegio, o sea, que ese estudio previo también está ahí, o sea que bueno, ya nos sentaremos a definir un poco estos aspectos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues es el turno de Jorge Antonio Fernández de los Ríos. Es pura casualidad. El 85 era tuyo, ¿eh? Voy a poner lo presente que no me quiero pasar y voy a intentar ser muy breve yo también. A ver qué encuentro. En realidad no, este soy yo. Y ya está aquí. Bueno, pues me presento, soy Jorge Fernández de los Ríos, como bien había indicado antes. El título es, además, no solamente el título de tesis, sino el tema de la tesis, la cultura de participación del estudiantado de la Facultad de Educación y Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense, es decir, la cultura de participación del estudiantado de esta misma casa. Mis directores son Gonzalo Jover, que está aquí acompañándonos, y María Remedio Velando Montoro. Y desde aquí, hoy lo que os voy a contar es presentar de qué va mi tesis doctoral, qué llevo hecho, en qué momento me encuentro, y más o menos el futuro que le veo. Esta frase de Mayor Zaragoza a mí me inspiró muchísimo en su día cuando la leí, y de participo luego existo es el principio neocartesiano de toda democracia, si no participo no existo como ciudadano. Porque es como la columna vertebral o una de ellas de mi tesis doctoral. Y además, no la he puesto aquí porque quería reducir un poco el número de diapositivas y ser breve, pero lo comento también. Hay otra frase de Jacques Delors en la de la educación encierra un tesoro, el informe de Jacques Delors del 96, que venía a decir que detrás de un modelo de sociedad hay un modelo de educación. Entonces, de ahí sí. Tienes un modelo de sociedad democrática, tienes un modelo de educación, por lo tanto, de escuela democrática, y eso me lleva a la participación y a la participación de los estudiantes. Y además, ¿por qué la participación de los estudiantes universitarios y de esta casa en concreto? Porque podría haber hecho el estudio sobre la Facultad de Medicina o sobre el conjunto de la universidad. Aquí presento el tema, que es el título. La razón principal es porque considero que la participación del alumnado es un factor importante de la calidad educativa en cualquiera de sus niveles. Y la verdad me gusta que mi tesis se haya englobado en esta mesa donde se habla sobre profesorado, porque precisamente al hacer el estudio de caso sobre la Facultad de Educación, lo que quiero incidir es no solamente en la importancia de la participación del estudiante universitario independientemente de su facultad y de su campo científico, sino de la participación de aquellos que se están formando para ser los futuros profesionales de la educación. La delimitación conceptual, ¿por qué hablo de cultura de participación y no solamente de participación estudiantil a seca? Precisamente por el enfoque antropológico del análisis que le doy a la investigación. Por eso, antes de todo, es entender ¿qué concepto de cultura utilizo? Con el concepto de cultura pasa como con el de educación, que hay infinidad de definiciones, uno por cada autor. Yo no he elegido uno en concreto, tampoco me he inventado nada nuevo, simplemente he hecho una síntesis fundamentalmente de la definición de cultura que utiliza la UNESCO y también de uno de los grandes antropólogos, uno de los padres de antropología científica en el siglo XIX, de Taylor. Entonces hice una síntesis de ambas
y me quedé con esta, es decir, el conjunto integral de rasgos distintivos de una sociedad o grupo social, en este caso sería los estudiantes y el conjunto de la comunidad de esta facultad, en un momento histórico, que sería el presente curso y el tiempo que dura la tesis doctoral, con que esos rasgos son intelectuales, afectivos, conductuales, de organización, materiales, todo lo que formaría la cultura de un grupo. El problema de investigación es el déficit generalizado de participación de los estudiantes en las universidades en general y las dificultades que los generan. De manera concreta, me centro en la de los estudiantes de esta facultad. En la literatura existente sobre participación estudiantil se repite muchísimo ese diagnóstico de falta de participación de los estudiantes. Obviamente, a mí me pasa una peculiaridad. Yo no soy hijo de esta casa desde el principio. Yo vine a esta facultad para el doctorado. No tenía un conocimiento previo de cómo estaría la situación de la participación estudiantil. Iba un poco a ciegas pensando que quizá la situación sea la misma que la que en la literatura se ve que pasa con el resto de universidades y que habría un déficit. Pero bueno, es con la investigación lo que sí que me permite es poder comprobar si ese diagnóstico se repite o no. Las características metodológicas del estudio, de los estudios que he visto que ha habido hasta ahora, por regla general suelen ser exclusivamente descriptivas. No se llega a profundizar demasiado en el fenómeno, simplemente lo describen, hay más, menos participación, la participación es sí o es asá, pero no explica tanto los porqués, ni tampoco se profundiza mucho la comprensión, y tampoco suelen estar dirigidas a la intervención, a la transformación, no suelen ser investigaciones que lo que busquen al final es poder dar el salto a una mejora inmediata, al menos en ese ámbito donde han hecho el estudio. El enfoque de abordaje del tema mayoritariamente de participación estudiantil cívico-política, es decir, la participación, por ejemplo, en elecciones, en comicios dentro de una universidad, una participación más política, o de movimiento estudiantil, de movimiento asociativo estudiantil, o por otro lado, la participación estudiantil desde vista como educación para la ciudadanía, es decir, la construcción de ciudadanos en la universidad, básicamente. Sin embargo, el enfoque que yo pretendo darle es un poco más holístico, más amplio. Incluyo estas dos, pero no solamente la participación política, sino la participación en ámbito deportivo, cultural, científico, académico, y no solamente por su valor para la creación de futuros ciudadanos democráticos en la universidad, sino también, como explicaba antes, relacionándolo con la formación, esa formación de los futuros profesionales de la educación. Las líneas de investigación hasta el momento pues, han estudiado diferentes aspectos, desde el grado de participación, las preferencias de distintos canales o modalidades, ámbitos, campos de participación estudiantil, los factores que dificultan o favorecen la participación, las políticas de participación que se llevan a cabo, la legislación sobre el tema, investigaciones sobre el movimiento estudiantil en general, las concepciones del alumnado sobre distintas cuestiones relacionadas con la participación y, como adelantaba antes, los resultados de los estudios previos pues, muestran una baja implicación del alumnado en el funcionamiento de las universidades, por regla general. La idea de partida de mi investigación es que la participación activa, democrática e inclusiva de los miembros de una comunidad educativa, sea la que sea, con especial énfasis en el alumnado, es un factor de calidad de la educación en todos los niveles, incluyendo la educación universitaria. ¿Qué objetivos me propongo con la investigación? Básicamente son dos meta-objetivos, dos grandes objetivos. Por un lado, promover un proceso de reflexión y transformación y mejora de las prácticas educativas y sociales de la comunidad educativa de estudio para fomentar una cultura de participación pues, activa, democrática e inclusiva en la misma. Por ejemplo, cuando yo hago una entrevista en el marco de mi tesis doctoral, muchas veces termino con la misma frase, la misma coletilla, que es decirle a la persona entrevistada que espero que en esa media hora de entrevista ese tiempo haya sido tan enriquecedor para ella como lo ha sido para mí, porque no es tanto un momento de recoger datos e información que después se pueda plasmar en un informe de investigación, sino el poder poner encima de la mesa un tema, un problema,
y invitar a esa reflexión, a esa transformación. Es decir, no solamente busco hacer una incisión y un impacto con la investigación simplemente con unos resultados finales, sino que sirva para a la misma comunidad y a los mismos protagonistas del estudio, que serían los habitantes de esta casa, por así decirlo. El segundo objetivo es el clásico de investigación, contribuir a ampliar el conocimiento y la comprensión sobre el fenómeno estudiado y además que pueda servir de orientación el día de mañana para toma de decisiones pues, en otras comunidades similares o en el ámbito de la política universitaria. La pregunta central del estudio y que es con la que se quiere resolver el problema de investigación sería cuáles son las mejores estrategias para favorecer la mejora de la participación activa, democrática e inclusiva en la comunidad educativa universitaria, en este caso de esta facultad, con especial énfasis en los estudiantes. De esta gran pregunta se derivan pues, otras preguntas secundarias que ayudan a poder resolverlas. Primero es saber cómo es esa cultura de participación de los estudiantes. Otra era la que ya anunciaba previamente, si hay o se siente o se percibe que hay una necesidad de mejora de esa cultura de participación. Y por último, cuáles serían los distintos factores que por un lado favorecen o que por otro obstaculizan la participación de los estudiantes. Estas tres preguntas conllevan a su vez pues, sus tres correspondientes objetivos específicos que intentan responderle. Por un lado, explorar y comprender la cultura de participación de los estudiantes de esta facultad. Por otro lado, valorar y deducir el grado de necesidad de mejora. Y por último, pues detectar cuáles serían los factores claves que favorecen o obstaculizan esa mejora de la participación. La metodología utilizada. Bueno, aquí la verdad quiero aclarar una cosa, porque el primer resumen que envié para la jornada, después me di cuenta que había cometido una serie de errores que después en el resumen, en el artículo final que mandé, sí lo he corregido. Porque en el primer resumen venía a decir que poco más o menos lo que yo estaba haciendo era una etnografía crítica. No es así. Lo mío es un estudio de caso más bien. Por eso digo que sí, que epistemológicamente me baso en las tradiciones de la investigación y la pedagogía sociocrítica, pero el diseño metodológico es emergente y progresivo. Es sensible a los cambios que la propia investigación me vaya requiriendo. Por ejemplo, desde no solamente el diseño, sino desde las categorías de análisis. Tengo unas categorías de análisis iniciales, pero que sé que a partir de ellas pueden emerger nuevas. Y al final, las categorías finales ser otras. El diseño metodológico inicial, eso sí, claro, aunque sea una metodología emergente y progresiva, no se parte de la nada, no se parte del cero. Primero, si tienes un diseño metodológico inicial de partida, que sería un estudio de caso con un enfoque mixto y secuencial. Es decir, tendría tres fases, una cualitativa, otra cuantitativa y otra de nuevo cualitativa. La primera secuencia de la fase 1 a la fase 2 sería secuencial exploratoria, derivativa e inductiva. Y la segunda secuencia de la fase 2 a la fase 3, explicativa y deductiva. En la fase 1, que prácticamente es el grueso de la investigación, utilizo como estrategia desde la observación, participante, no participante, el análisis de documentos, de fuentes primarias o secundarias, grupos de discusión estamentales, por ejemplo, grupos de discusión con estudiantes, solamente estudiantes, con docentes, y entrevistas semiestructuradas, individuales la mayoría. En la segunda fase, que en esta todavía no he entrado, sería la realización de cuestionarios cuyo diseño sería a partir del análisis, es decir, de los resultados de la primera fase. Y por último, para cerrar, a modo también de evolución de resultados, unos grupos de discusión, pero esta vez mixtos, es decir, donde habría miembros de los distintos colectivos de la facultad. Para decirlo de una manera muy clara, esto fue un poco el cuento de la lechera que yo me monté el primer día cuando hice el diseño de la investigación. Porque a lo largo de este tiempo que llevo haciendo la tesis, me he dado cuenta que más que probablemente tendré que cambiar ese diseño inicial, porque he ido evolucionando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo referente a los grupos de discusión. Me di cuenta que era tremendamente difícil, por no decir casi imposible, hacer grupos de discusión, por ejemplo, de estudiantes, pues un grupo de discusión con la gente de primero, de una titulación, de segundo, etcétera, etcétera, etcétera.
por la propia dificultad del acceso a esta población. Sin embargo, encontrar grupos de estudiantes, ¿cómo decirlo? Vamos, por así decirlo, grupos de amigos o grupos de estudiantes que tienen algo en común, porque tienen algún tipo de actividad en común, no necesariamente que vayan a la misma clase o a la misma titulación, sí es mucho más fácil el acceso a estos estudiantes y a poder hacer los grupos de discusión con ellos. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, ha ido evolucionando. Tienes 2 minutos. ¿Eh? Vale, no, sí, ya me queda nada. El escenario es el que ya he contado, esta facultad, la población participante, estudiantado y profesorado, pero tampoco se descarta la participación de otros agentes. De hecho, he realizado entrevistas a agentes que son de la Complutense, pero no son necesariamente de esta facultad. Pues, por ejemplo, de delegación de estudiantes. El estado actual del estudio, las perspectivas de continuidad y los resultados, pues actualmente, finalizando la recogida de datos de esa primera fase y en el inicio del tratamiento de los datos y en el análisis de los mismos, el diseño metodológico inicial, como os contaba, lo más probable es que termine evolucionando, eliminando la fase 2 cuantitativa y fusionándose la fase 1 y fase 3 cualitativa. Por varios motivos. Uno, porque me he dado cuenta que la cantidad de información que he estado recopilando es, primero, muy ingente y, además, muy, muy, muy valiosa por sí misma, que aunque la complementariedad metodológica de cuantitativo cualitativo sigue siendo algo a tener en cuenta, muy valiosa, ya llega a ser algo un poco como complementario, no tan vital para la investigación. Y por otro lado, los resultados que tengo a día de hoy por ahora pues son eso, de carácter incipiente y provisional. Lo que sí puedo ir anunciando es que no iba muy mal descaminado, porque sí hay cierto consenso de necesidad de mejora en la participación estudiantil, al menos por lo que me comentan las personas que han ido participando en la investigación. La naturaleza de los datos, de los resultados que por ahora he ido recogiendo... ¿El qué? Tienes que abreviar. Ah, sí, sí, no, sí, este es el final, justo. Pues he ido recopilando resultados de todo tipo, desde canales de participación estudiantil, modalidades de participación estudiantil, los ámbitos de participación estudiantil, si son más micro, más macro, los campos o temáticas en las que participan los estudiantes, sobre la incidencia de infraestructura o espacios de participación, espacios físicos, los tiempos de participación, las diversas prácticas y costumbres de participación, tanto dentro de la universidad como fuera en otros ámbitos de sus vidas. También otros aspectos relacionados con la participación de los estudiantes, como sus percepciones, motivaciones, la identidad respecto, por ejemplo, a sus estudios o a la institución, sobre la información y el conocimiento que tienen sobre la propia vida de la institución a la que pertenecen, sus valoraciones y satisfacción, y después también sobre iniciativas, buenas prácticas, políticas que favorecen una mayor participación estudiantil en la universidad, y la legislación relacionada con el tema, incluido normativa complutense. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pregúntenme. Muchas gracias, Jorge. Me temo que tenemos 2 minutos para intervenciones sobre esta tesis, pero bueno, en esos 2 minutos algo podremos aportar. No sé si Gonzalo quiere decir algo como director o alguna de las otras personas. Si solo hay 2 minutos, prefiero hablar. No, pero tampoco andamos tan mal, ¿no? ¿Nos faltan otras dos? No sé si me pasa mucho de tiempo, lo siento. Sí, sí. ¿Se puede? Sí, 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 claro. No, yo 2 cosas que decir. Una, yo creo que... A ver, a mí me da un poco la sensación de que tú tienes un punto de partida, que es que la participación es buena, porque además esta gente va a ser la que educa para la democracia y tal y cual, y por lo tanto el problema es explicar por qué no la hay. Bueno, también se puede llegar de muchas maneras a los problemas, pero yo te sugeriría más frialdad, no dar por sentado que es buena ni que es mala, simplemente vamos a ver lo que hay y por qué es como es. Y segundo, quizá un poquito más de ciencia política, porque bueno, hay un cierto caudal importante de estudio de estas cosas bajo epígrafes como la acción colectiva, los bienes públicos, las encuestas mundiales de valores, estudios sobre participación, etc.
Y bueno, pues es un equilibrio, porque la gente decide en ciertas circunstancias. La gente puede decir no participar, no porque no tiene la información sobre cómo participar, ni porque no valora, ni porque no sabe, sino simplemente pues porque consume mucho tiempo, o porque ya participan otros. En fin, hay muchas maneras de explicar todo eso, ¿no? Y yo creo que la ciencia política ahí te ayudaría mucho. Y luego una observación más parcial sobre los grupos de discusión. No sé si lo de mixto se reducía simplemente a que fueran de distintos cursos, o yo no, pensaba incluso a unos profesores. Más bien docentes-estudiantes. Bueno, dos consejos solamente. Uno, grupos mixtos los menos posibles. Cuando tú juntas a gente que de un modo u otro está vinculada con una relación de poder, el grupo no funciona. Pueden funcionar otras cosas, por ejemplo, si es una pelea o yo qué sé qué, ¿no? Pero no consigues lo que típicamente se busca en un grupo de discusión. Y segundo, grupos de amigos tampoco. ¿Por qué? Porque los grupos de amigos tienen un millón de implícitos. Y cuando tienes implícitos no verbalizas lo que ya supones que los otros saben. Pero lo que quiere el observador es justamente que se verbalice. Por eso normalmente en publicidad, en investigaciones sociológicas, etcétera, lo que se hace es montar grupos de extraños. En ciertas circunstancias, que si vas a estudiar presos, pues tiene que ser en la cárcel y tiene que ser un grupo de amigos. Es eso, porque no hay otra, ¿no? Pero cuando se van a investigar otras cosas, normalmente lo que interesa es que todo se verbalice. Y esto es como los noviazgos, ¿no? Al principio se habla mucho y luego no se habla nada. La gente que se conoce habla menos porque ya sabe lo que va a decir, no necesita decirlo. Son los grupos que deben ser normalmente heterogéneos. Bueno, gracias por los consejos. Tomamos los consejos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues es el turno de exposición de Imelda Giricota, así que adelante. Bueno, las horas que son, aún a pesar del café y con varias horas de viaje, pues yo ya voy a disculparme si me veis en un momento determinado que me atasco. Buenas tardes, agradecerles por este espacio, la verdad, y a los compañeros también por las aportaciones, porque es interesante ir escuchando cada presentación de los avances de tesis, y por supuestísimo a todo el consejo que ha organizado esta presentación de tesis doctorales o también como ponencias, ¿no? Lo que les voy a presentar es, el título es La formación académica internacional del profesorado ecuatoriano en un contexto plurinacional sobre todo en un marco de política educativa que se está promoviendo desde el gobierno ecuatoriano muy recientemente. Antes que nada, sí que me gustaría comentar dos cosas que tienen que ver, la primera con el planteamiento del por qué esta toma de decisión en cuanto al tema. Y en esta mesa simplemente me echo para atrás a compañeras que han comentado sobre la interculturalidad. Creo que el DNI se me nota bastante y perfectamente, con lo cual creo que en mí también va una parte de todo aquello desde donde me formé en Ecuador, lo he podido transmitir aquí en España. Y me quedaba una parte que era, bueno, ya que me he formado en España, quiero también devolver Ecuador, ¿no? Entonces, mi inquietud a la hora de desarrollar el doctorado, sí que quería hablar algo sobre la repercusión de esa transformación de política educativa en Ecuador y que repercutiese en la mejora de la calidad de la enseñanza. En primera instancia, pensé en aquellos estudiantes universitarios que estaban recibiendo becas y que venían a formar a Europa, mayoritariamente a España, a Italia, e iban a retornar a Ecuador. En contacto con mi director de tesis, con Mariano, al final se me plantea otro tema,
que tampoco me había alejado a la inquietud primaria que yo tenía, que era, ya que se abría una propuesta de formación de maestría internacional al profesorado ecuatoriano a través de un convenio de universidades españolas, pues tomé esa propuesta y me vino muy bien. Y el segundo punto viene aquí, y es la facilidad, hasta cierto punto, el acceso de poder contactar con esos profesores que iban a recibir la formación. Y por supuesto, con aquellos profesores de la Universidad Complutense, que gracias aquí también a Gonzalo Jover, que fue como coordinador de esa maestría internacional, que me facilitó el acceso, no solo él, sino todos los profesores con los que pude tener contacto allí en Ecuador. Y ya os comentaré ahora en el grupo de discusión. Bien, simplemente comentar algunos aspectos que tienen que ver con a nivel macro y luego micro, que aterrizaré en los avances que he podido dar en mi tesis doctoral. Primero pasaré por un breve repaso de cuál es el estado de la cuestión en cuanto a la formación del profesor ecuatoriano. Algunas preguntas que también inquietan en este momento del recorrido de la investigación. Comentaré la metodología, básicamente en cuanto a la metodología cualitativa. Hablaré, y ahí sí que me detendré porque me interesa también tener ese feedback aprovechando a mi tutor de tesis aquí en presente, y por supuesto a Gonzalo, que ya que está también. El trabajo de campo que pude hacer en los grupos de discusión estando en Ecuador, en la última fase de formación. Y algunos temas que esos grupos de discusión que también me han nutrido también para seguir adelante, es decir, hacia dónde voy después de esta primera parte. Bien, simplemente comentar que, y esto ya es conocido por todos, Latinoamérica y más Sudamérica ha tenido un proceso en esta última década de cambios estructurales en la democracia, en sus gobiernos. Disculpad que estoy con alergia y no puedo avanzar. Bien, el informe de la UNESCO del año 2002 ya hace referencia en cuanto a esas, en cuanto a la política educativa o las reformas que se han ido dando en varios de los países de Sudamérica y Centroamérica, y que tienen que ver con los cambios en cuanto al sistema educativo, en cuanto a la formación al profesorado, la forma de administrar o reorganizar esos recursos educativos. Y principalmente, y tomando en consideración este marco general, esto también ha afectado a Ecuador y tiene que ver con la descentralización de los recursos, de cómo se venían desarrollando hasta antes del año 2007, que es la época en donde se produce el cambio del actual gobierno. La calidad, es decir, un compromiso que se plantea en Ecuador para la mejora de la calidad de la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, y yo creo que esto es interesante y lo sacaré más adelante en los grupos focales, y de cómo se planteaba la situación de un profesorado como un problema más que para una mejora en la enseñanza. De hecho, la educación pública ha estado muy mal vista en Ecuador hasta hace poco, cuando se ha transformado, y de hecho ha habido un proceso de recuperación de la educación pública, o al menos de los centros públicos, y los privados han ido perdiendo ese profesorado que antes estaba mayoritariamente allí, ¿no? Bien. Simple y llanamente comentar que la Oficina de la Planificación de la Presidencia del Ecuador hacía un recorrido, brevemente os comentaré, de los últimos 40, casi 50 años de cómo estaba la educación en Ecuador. En primera instancia, nunca ha estado socialmente, durante esas casi 5 décadas, socialmente nunca ha estado el profesor bien visto, por una serie de hechos y factores, que era, no había un reconocimiento a un profesional, es decir, los salarios no estaban cubiertos, no se llegaba a tiempo, no había formación, y por lo tanto eso producía huelgas continuas y obviamente el alumnado se quedaba sin clases, ¿no? Sin clases, y el profesorado salía a las calles y no había clases dentro de los centros educativos. En
entre otras cosas también el profesorado no ha estado formado del todo porque no habían presupuestos. El gobierno, los anteriores gobiernos no incorporaban mayor presupuesto para la formación del profesorado y por lo tanto estaban unos niveles que solo se cubría hasta los niveles de licenciatura. Bien, ¿cuál es el marco general de esos cambios de política educativa? Tenemos por un lado en el año 2008 la nueva constitución que le llaman la constitución participativa, por aquello que algunos de los artículos de la constitución fueron aportados por movimientos, aprovechando que comentaba el compañero, ¿no?, el tema de la participación. Se supone o se dice que se abrieron espacios participativos para que la propia ciudadanía pudiese aportar a los cambios dentro de la Constitución ecuatoriana. La Ley Orgánica de Educación Intercultural del año 2011 hace referencia también a la recuperación y el reconocimiento hacia esas minorías étnicas que siempre han estado aculturizadas. Hoy hemos tenido una compañera que comentaba justamente de las minorías étnicas. Un plan decenal del año 2006-2015 que preveía y prevé una formación del 30% del profesorado hacia los niveles de posgrado. Lo mismo que el cambio del sistema educativo, la incorporación de nuevos materiales, las tecnologías al aula y luego ya veremos también un poco las incoherencias. Ejemplo claro de lo que comentaba la compañera hoy, cómo los centros educativos del nuevo milenio, que se le llama, han llegado hasta las zonas rurales o las zonas donde las minorías étnicas no estaban, ni siquiera tenían una cobertura muchas veces de textos y de pronto aparecen las nuevas tecnologías en esa zona. Un plan nacional del buen vivir, y esto es importante comentarlo porque de alguna manera lo que hace el gobierno ecuatoriano es plantear un techo o un paraguas en el que se acoja todos los cambios, las políticas, no solo la política educativa, sino el sistema económico y la reestructuración y cómo los centros educativos también se convierten en transformadores o educadores de un modelo de sociedad hacia su población más cercana, ¿no? Le llaman el Plan Nacional para el Buen Vivir, retoman un elemento clave que es la cosmovisión indígena, que le llaman el Suma Causai, que tiene que ver con toda la relación de la naturaleza, el hombre con la naturaleza y su entorno y su medio. Bien, ¿qué es lo que me hace plantear todo este marco? Y antes de hablar de eso... 5 minutos, ¿vale? Qué rápido. Para seguir avanzando, algunas preguntas que me hacía era, esta maestría internacional es un plan piloto, ¿qué aporta de verdad exactamente? Cuando estamos hablando de unos docentes europeos, de universidades españolas, con alto reconocimiento, cuando hay unos profesores que han tenido 4 décadas sin una formación o actualización adecuada a los cambios que han tenido la propia sociedad. ¿Qué lineamientos o cuál es el planteamiento que tiene el Ministerio de Educación a la hora de aprovechar a esos profesores que están recibiendo una formación y están recibiendo becas? Estamos hablando de inversión económica. ¿Y cómo se promueve a esos profesores que también son autores y promotores de una nueva política educativa? Por tiempo sí que quisiera, me voy a adelantar más porque si no, no comento algo de los grupos focales. Bien, les comentaba que la voy a utilizar y estoy utilizando una metodología cualitativa que me permita también conocer a través de los actores, en este caso los profesores que se están formando, cómo ven su realidad en cuanto a un proceso de formación a través de esta maestría internacional, cómo ha sido esa relación también con la administración pública más cercana, que tiene que ver con los zonales y los distritales, que son los que facilitan o no esa participación del profesorado. 2 cosas muy concretas o 2 temas muy concretos antes de comentar los grupos focales. Por un lado, este plan decenal que planteaba toda esta formación y nace desde una política, concretamente la número 7, que plantea el gobierno ecuatoriano, que es revalorizar y
actualizar la formación a estos profesores que ya llevaban muchos años con unos niveles no acordes a al planteamiento del sistema, del actual sistema educativo que se planteaba el gobierno ecuatoriano. De hecho, es lo que les comentaba, que este plan de Senar lo que planteaba que hasta el año 2013 tenían que haber formado un 30% más profesores en los niveles de posgrado. Hasta el año pasado, que pude tener contacto con una de las subdirectoras de la Subdirección de Educación en Quito, me decían que todavía estaban en proceso de formación. Las zonales, los comento brevemente, se han redistribuido desde esa descentralización y supuestamente para facilitar ese acceso a los recursos educativos. Lo que se hace es implantar una especie de coordinaciones zonales a través de las diferentes provincias que existen actualmente en Ecuador. Bien, ¿desde dónde, cuál es el marco de este máster internacional en formación al profesorado? En abril de 2014 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación del Ecuador y Universidad.es, fundación, en donde se dice que hay universidades españolas que, estando reconocidas, podrán dar esa formación de maestría internacional al profesorado ecuatoriano. Bien, la finalidad del máster, y esto a mí me llamaba la atención cuando aquí yo me formo y recibo el CAP, el título del CAP, aquí estamos formando profesores que ya están dentro del Servicio Nacional de Ecuador, y son profesores que ya están dentro del aula. Por lo tanto, ya veremos las dificultades también que tenían para poder asistir a esta maestría internacional. ¿Qué he hecho a través de los grupos de discusión el año pasado, en agosto del 2015? Pude conformar a través del acceso que me pudieron dar los profesores que estuvieron dando la formación, se conformaron 7 grupos heterogéneos, hombres, mujeres, de diferentes zonas, de diferentes asignaturas, porque también es cierto que estaban mezclados, no estaban solo los de literatura o solo los de educación infantil. Ya me llamó la atención que no encontré a ningún profesor de la zona de Galápagos, la zona insular. No encontré ninguno, y solo uno representativo indígena de la zona de Otavalo. Bien, los grupos de discusión salieron temas. Es verdad que a mí me interesaba mucho saber cuál era la visión de ellos en cuanto a los contenidos, ya que estamos hablando de formación, en cuanto a los docentes, por experiencia propia, cuando empecé terminando licenciatura aquí en la Autónoma, también veía diferencias a la hora de la terminología, cuando decimos que hablamos el mismo idioma, pero luego nos dificulta, ¿no?, algunas cosas. Por lo tanto, esa era una inquietud también que tenía, si eso estaba repercutiendo a la hora de recibir esa formación. Cosas que han ido saliendo. De manera general, el profesorado menciona que han recibido una formación de alta calidad, excelencia. Solo comentaban algunos casos muy concretos en donde se referían a profesores que no eran españoles sino de otra procedencia y que les dificultaba entender, o bien el hecho que os comentaba hace un momento, la rapidez a la hora de hablar y a veces se quedaban colgados y no seguían las clases. Sí que pedían una evaluación individualizada, porque al parecer a ellos se les había pedido una evaluación de manera general del profesorado, y sí que querían hacer una evaluación concreta por aquello de que ellos también sentían que habían determinados profesores que sí que se habían recibido mucho más de lo que ellos esperaban. En cuanto a contenidos, ellos referían que eran acordes a las propuestas que le habían enviado en la programación. En algunos casos sí que proponían ejemplos adaptados a la realidad ecuatoriana. Les costaba entender los ejemplos que se ponían desde aquí y no poderlos adaptar a esa situación, a la realidad ecuatoriana, y sobre todo porque la realidad es tan diversa en cuanto a 3 regiones, en cuanto a las zonas urbanas, en cuanto a las zonas rurales.
en cuanto a los procesos de evaluación, y aquí ellos reforzaban, dice, es que nosotros entendemos el proceso de evaluación constante, continuada, y es un proceso de enseñanza y aprendizaje de ida y vuelta. Es decir, nosotros entendemos que cuando damos las clases, nuestros alumnos también nos enseñan a poder ser propositivos, porque no hay que olvidar que Ecuador todavía está en un proceso no solo de reforma, sino de reconstrucción y también proceso de desarrollo. Por lo tanto, ellos también transforman y educan al alumnado no solo en ciudadanía, sino a las familias también. No estaban de acuerdo en cuestiones de penalización, les llamaban a ellos, ¿no? Las preguntas que... Siento tener punto, que desempeñar este papel tan antipático, vale. Pero es que llevas fuera de tiempo ya un ratito. Pues no lo sé, termino aquí, sí, y favor. Los materiales en el aula, pues ya está. Lo Muy siento. Bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay tiempo para alguna intervención, aunque sea muy, muy breve. Nos queda todavía una exposición. Yo, como aquí no he sido director, sí quiero hablar. Muy bien. Acá sí me toca. A ver, intenta sonar por el ocio, porque realmente con esta tesis de enmienda sobre la que hemos hablado ya mucho, ella y yo, a veces con un canelazo en la mano y otras veces sin nada. Realmente es un poco, a mí me sorprendió un poco cuando me comentó que quería hacer esta tesis dirigida por José Manuel Fernández en GITAM, lo dijo como coordinador del programa, de cómo podíamos hacer, etcétera, porque necesita acceso a datos, acceso a la realidad misma de GITAM, ¿no? Pero luego realmente viviendo todo este proceso uno llega a la conclusión de que realmente es un contexto muy, muy bonito para ser investigado. Y así como creo que en la otra tesis que se ha presentado es bueno que la persona que está estudiando la participación aquí no venga de esta facultad, creo que esta tesis de aquel contexto que es culturalmente muy complicado es muchísimo mejor que sea realizada por una persona que realmente tiene las claves culturales para poder hacerlo. Con muchísimas dificultades, esto por ejemplo que comentaba Imelda, de que no tiene acceso a las evaluaciones docentes, pues es que, entre otras cosas, este programa se ha tenido que impartir con los alumnos sin matricular. Y tengo que ir a dos becarias que se encargan de la gestión, Prado y Virginia, que en algún momento tendrás que entrevistar, porque no gestionan el correo electrónico, por lo cual son las que más saben de tema actualmente. Pues es verdad, o sea, no ha podido haber una evaluación porque no hay docencia, porque no hay actas, porque no hay nada. O sea, es un puro anarquismo de totalmente, ¿no? De tener que entrar a un aula rompiendo la cadena, o sea que tremendo. Bueno, no me voy a enrollar nada, no me voy a enrollar mucho sobre esto. Yo solamente aquí decir, mira, sé que aquí no está, pero sí sé que lo tienen en la cabeza. Y es de hasta qué manera este entorno, pues una especie como de caso de lo que está pasando en la educación en el mundo, porque es muy sorprendente. Solamente con el discurso que dio el ministro, el primer, cuando nos inauguró. Claro, esto es un contexto de política de revolución ciudadana, de revolución bolivariana, que está totalmente impregnado de la política neoliberal sobre educación. Es una cosa totalmente sorprendente. Y en el discurso lo hizo. Fue un discurso de una hora y media, empezó por la revolución bolivariana y no sé cómo fue girando, y al final terminamos en la evaluación de los resultados, de hecho luego en la comida estuvimos comiendo con el señor que había contratado para toda la cuestión de la evaluación de los profesores, resultados, o sea, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Hasta qué punto puede servir esto, digo, para llevarlo un poco teóricamente, realmente como ejemplo de lo que está pasando en la educación, no solamente en Ecuador, sino en Iberoamérica y más en general en el mundo, ¿no? O sea, es una especie como de mezcla de discursos, ¿no? Simplemente comentar, creo que el planteamiento que tengo yo es esta primera fase es el análisis de los grupos focales, pero también es cierto que a mí se me queda corta la visión si yo no tengo el impacto directo en la mejora de la calidad de la enseñanza. Quiero decir con esto, hay unos profesores que se están formando con subvenciones con profesores de España y que de alguna manera lo van a llevar al aula. Entonces, la única manera, si el objetivo de una política 7 de un gobierno ecuatoriano
revolución o no revolución, vamos a lo concreto. Hay unos acuerdos internacionales, que es mejorar la calidad de la enseñanza. Si hay unos profesores que se están formando, ¿de verdad se va a recuperar toda esa formación de profesorado en el aula? ¿Se los va a llevar como posiblemente como profesores tutores para otros que no han podido acceder a esa formación? ¿Se van a quedar en zonas distritales, que por cierto, en los grupos focales eran mayoritarias las quejas, porque a través de las distritales tenían que haber recibido autorizaciones para asistir a las clases de la formación del máster internacional? Y muchos de ellos nunca recibieron ni las autorizaciones, primer punto. Dos, si las recibían, les daba igual porque decía tienes que regresar a dar tu clase. O tres, el profesor tenía que pagar a un tercero porque la subdirección de estudios no había enviado el reemplazo y tenía que sacar de su bolsillo para que estuviese formándose. Entonces, hay una serie, todo ese proceso hay que analizarlo, pero lo que sí me interesa más es en una segunda fase, es decir, ya se han formado un total de 2.322 docentes en esta primera fase de plan piloto, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a recuperar toda esa formación del profesorado hacia la comunidad educativa? O bien en el aula, o bien en los centros educativos, o bien a través de las distritales, o bien a través de otros espacios. Pero hay allí hay 2.300 profesores formados de un cuarto nivel que queremos ver hacia dónde va la mejora de la calidad de la enseñanza. Mariano, muy breve, por favor, para que no haya agravio comparativo. Además tengo tiempo para hablar con ella. Claro. Pero hay otra parte, además de la expresión de una política internacional y el tratado internacional, que es el peculiar problema de los países latinoamericanos, que están creciendo rápidamente, que ponen la educación como una prioridad y que, bueno, necesitan medidas instrumentales, que es en lo que tú estás pensando, pero también medidas expresivas de representación ante la ciudadanía, ante el público, que están haciendo algo y tienen el problema de cómo integrar un profesorado al que van a exigir, porque al que no ha entrado todavía se le puede exigir más, con un profesorado que ya tienen, al que no se le exigió tanto en su momento. En el caso de Brasil eso fue espectacular, ¿no? Cómo cambiaba el reclutamiento del profesorado, pero a su vez que se hacía con el de dentro, con el que ya estaba, con el que hacía una formación mínima. Por eso creo que francamente ese problema de la repercusión de esto sobre los que no van, los que seguramente se quedará en nada. Y lo que será es, bueno, una gran representación de una política general de buen vivir, de la cual uno de los instrumentos es la educación, y luego los profesores lo repercutirán o no, según sean ellos. Pero no creo que asistamos a ningún esfuerzo ni a una rendición de cuentas ni nada por el estilo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, volvamos entonces con la última presentación, que corresponde a Juan Manuel Neira. Mi nombre es Juan Manuel Neira, yo soy arquitecto técnico, no tiene mucho que ver con, a priori, ¿no?, con el tema, con el mundo de la educación. Quizás la motivación por el cual haber llegado al doctorado pues haya sido un sueño frustrado de no haber ejercido la profesión de docente. En un momento de mi vida donde pude tener un poco de tiempo, profesionalmente me refiero, me planteé abordar el máster de formación del profesorado, concretamente en tecnología, y una vez que lo terminé, pues dije, bueno, pues cómo puedo seguir un poco más, y bueno, pues carambolas de la vida, llamémoslo así, o vueltas, pues me planteé el tema del doctorado, y bueno, como digo, siendo mi perfil técnico, pues de ahí un poco el título, ¿no?, lo de organización de ambientes de aprendizaje, interacción
de educación superior dedicada a formación docente, como estudio de caso concretamente desde la perspectiva de arquitectura, el tema de la formación docente, o sea, ahora haré una pequeña entrada y creo que se entenderá un poco el por qué apunto específicamente al ámbito universitario y de formación docente y no a término general, ni por qué no a un tema directo de educación obligatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, comienzo un poquillo. Esto es algo que creo que, digamos, que es tema de estudio de otros tantos autores, es decir, que no es nuevo, no es algo que yo parta de ello, ¿no? Al fin y al cabo, que la comprensión de el cómo aprendemos está cambiando en las últimas décadas, ¿no? De una forma cada vez también incluso más radical, y que aprender es un proceso social interactivo que hoy por hoy está impregnado de temas, de aspectos digitales, ¿no? Evidentemente todos esos espacios, sobre todo de lo que es la enseñanza formal, pues debe adaptarse, o debería adaptarse, ¿no? a esa naturaleza, a ese espacio físico, ¿no? Ser flexible, ¿no? Entonces, bueno, pues en los centros de educación obligatoria, pues es lógico que parece difícil encontrarlo, ¿no? Esa flexibilidad, me refiero, y ese mismo aspecto en el ámbito universitario, en la formación superior, pues también se repite, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que se encuentra espacio, o sea, decir, perdón, temas como ausencia de espacios para fomentar el diálogo, ¿no? Rincones privados para trabajar, para compartir, para reflexionar, aulas muy estructuradas, o sea, decir, dinámicas estructurales de las aulas que se repiten, ¿no? Independientemente del tipo de formación a la que se esté impartiendo, ¿no? O sea, decir, la disciplina de carrera que sea y demás, ¿no? Me he adelantado diciendo lo que decía, al final, como que esta cuestión en el ámbito universitario se repite, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es necesario seguir indagando en la posibilidad de modificar esa tendencia, pues actuando desde los ambientes de aprendizaje del aula y más adelante lo expondré, pero un poco mi punto de partida es que si los docentes, los futuros docentes que se forman en la universidad adquieren un dinamismo o trabajan bajo ese dinamismo del aula, en ambiente de aprendizaje, pues eso se verá en el futuro, cuando ellos ejercen en la disciplina, evidentemente que sea, ¿no? O sea, es decir, por aquí teníamos una profesora de música, o de matemáticas, de tecnología, en fin, lengua, lo que sea, ¿no? Historia, pues se verá reflejado, ¿no? Y, bueno, el tema de, digamos, últimamente, pues se ve bastante, ¿no? La figura de los técnicos, o del arquitecto, o arquitecto técnico, que participan de una forma colaborativa o interdisciplinar, ¿no? con miembros de la comunidad educativa, y bueno, pues teniendo en cuenta ese carácter, ¿no? Ya entrando un poquito más en, o sea, es decir, terminando un poco la situación o presentación, entrando un poquito más en lo que es una, digamos, una estructura más de artículo, ¿no? de la tesis, de la avance de tesis, vamos, en un estado de la cuestión, bueno, pues poco basado en la UNESCO de 2012, ¿no? Pues parece que los métodos de estudio realizados hasta el momento se basan en investigación sobre entornos de aprendizaje ideales, lo que ha permitido, al fin y al cabo, ¿no? Ampliar conocimientos acerca del impacto que tiene sobre aprendizaje, sobre elementos relacionados con la relación profesor-alumno, la forma de los espacios, bueno, un poco el ámbito, ¿no? Que lo marco porque es el ámbito un poco mío, ¿no? La conexión entre culturas en las aulas, un poco lo que comentaba la compañera anterior, ¿no? También el tema cultural y tal. Bueno, un poco todo esto, al fin y al cabo, que se consideran que son factores que dan calidad, ¿no? al aprendizaje. Basado en este mismo, en esto mismo UNESCO, ¿no? Que comentaba, en Finlandia, ¿no? Que parece que es la medalla de oro, ¿no? de la apuesta, ¿no? por innovaciones en estudio, en este caso de mejora de educación,
bueno, el gobierno a nivel nacional, he podido, ¿no?, un poco indagar que ha lanzado una serie de programas, ¿no?, que constan de una serie de paquetes dirigidos a diferentes ámbitos de sociales, pues, bueno, para salud, en fin, etcétera, etcétera, y los hay evidentemente relacionados con los entornos de aprendizaje y creación de nuevos conocimientos, ¿no? Lo que pone ahí en inglés. Dentro de esos mismos paquetes hay varios proyectos. No es que me centré, simplemente me llamó la atención, o creo que está bastante vinculado con esta interdisciplinaridad que estaba comentando, en el que, bueno, un proyecto que, digamos, está fomentado, se ha llevado a cabo por tres universidades de Finlandia, en la cual alumnado de diferente nivel, incluso de diferentes carreras y disciplinas del ámbito universitario, trabajan interrelacionadamente en ver cómo diseñan el aula y el uso de espacios exteriores, ¿no?, para incluirla, digamos, al fin y al cabo, dentro de lo que es el rol o el ámbito educativo, ¿no?, pues que propicie, pues, un aprendizaje divergente, centrado en el usuario, ¿vale?, y que acometa, al fin y al cabo, las competencias básicas o las competencias claves del alumno, ¿no? Como hipótesis de investigación, pues, ante la necesidad, ¿no?, de estos aprendizajes, de estos espacios de enseñanza-aprendizaje flexibles, pues yo me hice un poco la siguiente pregunta: ¿cómo puedo aportar algo teniendo en cuenta los edificios que existen, ¿no? O sea, es muy fácil plantear, pues, algo nuevo, estupendo, o sea, decir que cuando se pueda hacer que se haga, pero evidentemente no vamos a descartar lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, he partido un poco de estas premisas, de estas hipótesis, en el que planteo que los ambientes de estudio generan aprendizaje dependiendo de las dinámicas interactivas que los mismos ofrecen, o sea, es decir, como esté dicho de una forma así, ¿no?, pero como esté configurada el aula, si yo a todo el mundo lo siento por delante de una forma rígida, no fomento espacios físicos para que los alumnos se interrelacionen, trabajen, expongan, debatan o lo que sea, sino que es todo, pues, un poco la clase magistral, pues evidentemente, pues, ofrecerá el resultado final, pues será el que es, evidentemente. Luego, que en cada entorno de aprendizaje interactúan una compleja red de factores, lógico, ¿no? O sea, es decir, no solo yo puedo tener unas cuestiones tecnológicas punteras, o puedo tener aulas súper flexibles, súper dinámicas, pero si evidentemente, pues, en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, estarán cuestiones presentes como la relación que el profesor establezca con el alumnado, en fin, una serie de agentes que van más allá de una cuestión física, ¿no?, del aula. Y luego, por último, que la investigación sobre ambientes de aprendizaje puede resultar un enfoque eficaz y flexible para la evaluación y la mejora del entorno educativo, ¿vale? O sea, es decir, investigar en este sentido, pues, que evidentemente, pues, fomenta el nuevo conocimiento, ¿no?, y nuevas perspectivas, al fin y al cabo, ¿no? Respecto a la metodología, bueno, yo he planteado, con mis directores de tesis, hemos planteado, teniendo en cuenta lo que he nombrado un poco antes, la relación que existe entre la educación obligatoria y la formación de futuros docentes a nivel universitario, pues a través de, o sea, es decir, lo que se refiere a educación obligatoria, en aulas escolares, como observador no participante, me refiero con ello a que está relacionado con el segundo punto, ¿no? O sea, es decir, alumnos de futuros docentes, digamos, a través de unas prácticas que se propusieron en el aula de formación de maestro, aquí concretamente en la Universidad Complutense,
se pretende, o sea, es decir, sí, se pretende abordar, digamos, esa observación no participante en educación obligatoria, las aulas de educación obligatoria. Un poquito más adelante lo explicaré y se entenderá algo mejor, porque, pero bueno. Al fin y al cabo, lo que pretendo es que a través de análisis descriptivo e interpretativo, que se realice, pues se puede identificar condiciones para el aprendizaje y que estas dinámicas pues mejoren y que enriquezcan pues, la organización del espacio temporal del aula. Respecto, aquí lo entenderemos un poquito mejor, un poco los resultados en proceso. Lo he comentado yo, yo estoy a título parcial, digamos, de mi tercer año. El primer año fue dedicado a tema de formación inicialmente. El segundo, a un poco recabar. Este tercero, pues, es cuando estoy un poquito ya más, un poco más encauzado, pero bueno. Entonces, lo que quiero decir es que todavía me falta bastante. Entonces, respecto a los resultados en proceso, lo he centrado en tres líneas de actuación que al fin y al cabo conforman un poco una triangulación que pretendo un poco que cierre, ¿no? Inicialmente, pues, ¿cuál es el diagnóstico de la situación actual en el contexto cercano? O sea, es decir, el contexto cercano al fin y al cabo, como las prácticas se desarrollaron en instituciones, en institutos de la Comunidad de Madrid, pues evidentemente lo he centrado en este ámbito, ¿no? Luego, por otro lado, un contacto con estudios europeos sobre el diseño de clases del futuro, que ahora punto por punto lo iré un poco más extendiendo, y el estudio del caso en el aula universitaria, en fin, una primera aproximación. Respecto al primer punto, el diagnóstico de la situación actual en un contexto cercano, como comentaba, pues, colaboración de 6 grupos de estudiantes de primer curso de grado de maestro de la Complutense, se pretende, lo que comentaba, a través de estas prácticas se ha pretendido analizar, que los propios alumnos analizasen las características de los ambientes de aprendizaje de esas aulas. O sea, es decir, concretamente se visitaron en pareja de alumnos unos 420 aulas, concretamente de 920 instituciones educativas, 920 centros, en el cual es a través de... A través de estas prácticas, una serie de formularios, de preguntas y demás, ellos pudieron llegar un poco a una conclusión en que, por ejemplo, en los centros, mayormente, las aulas funcionan como una célula cerrada, que la distribución de ambientes de aprendizaje es muy estático y repetitivo, que existen mínimos espacios de trabajo para trabajar individualmente o preparar cuestiones grupales, y sobre todo también que las condiciones, es decir, una contradicción o una confusión en cuanto al uso variado y genuino de las TICs, ¿no? O sea, en fin, esto yo creo que hay muchos estudios en ese sentido, pero vamos, cae por su propio peso. O sea, tú puedes tener las mejores tecnologías, pero evidentemente eso no va a asegurar que vaya a ser ni muchísimo menos genuino el uso que le estás dando, ¿no? Luego, este punto me pareció bastante importante porque tuve brevemente, pero tuve la opción de visitar en Bruselas, el European Schoolnet, que están llevando a cabo un laboratorio de la clase del futuro, ¿no? O sea, un poco, ¿qué es lo que viene a hacer? O sea, entre profesionales de diferentes ámbitos, incluso representantes políticos, de la propia industria, tema de mobiliarios, cuestiones así también, los propios docentes técnicos, evidentemente, pues trabajar interrelacionadamente para pensar en qué el rol de la pedagogía, la tecnología y el diseño arquitectónico para generar ambientes de aprendizaje pues propios, ¿no?, del tercer milenio, pero propios de la situación actual, ¿no?, que vivimos. Que obviamente, bueno, es que propicia aprendizaje colaborativo, crear, poder pensar, debatir, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son, bueno, no son fotografías mías, son fotografías que... Tenemos que ir abreviando. Sí, ya, yo pues soy muy rápido. El tercer punto, el estudio del caso, en ámbito de aprendizaje e interacción.
lo he iniciado, o sea, es decir, inicialmente está planteado en este curso 2015-2016, con previsión de hacer una segunda fase para el curso que viene. Se desarrollan dos asignaturas del módulo de formación básica de grado de maestro de educación primaria, aquí en la Complutense, como he dicho. Concretamente las asignaturas son estas dos, que bueno, no tienen tampoco mayor importancia, poco a la palabra. Lo que se pretende es que de una forma presencial, aquí sí en el aula, observando las dinámicas, hablando con los profesores, hablando con los alumnos, en fin, relacionándome, pues registrar una serie de sucesos, de aprendizajes y de propuestas de reorganización de los ambientes, incluyendo fundamentalmente, este aspecto lo veo importante, ¿no?, elementos externos, pasillos, escaleras, mesas que hay, en fin, para, al fin y al cabo, algo simulando, pues, algo que se adapte bastante, ¿no?, a la clase, al laboratorio de la clase del futuro que yo un poco he visto, ¿no?, que se está fomentando en Bruselas, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues eso, que propicie espacios informales para trabajar de forma autónoma, para compartir, para generar, para crear, investigar, preparar, etc. Puntualmente, o sea, simplemente comentar que todas estas entrevistas, todos estos datos cualitativos que los pretendo tratar de, con el método, bueno, la comparación constante, a través de simplemente pues aplicaciones informáticas a clase, o sea, en fin, esto ya un poquito simplemente como cuestión. Esta sí me parece más interesante, pues estas sí son fotografías tomadas por mí o bueno, por los docentes también. En las cuales pues se ve un poco, ¿no?, esa recreación que se podía apreciar, ¿no?, en las fotografías de Bruselas, donde el alumnado pues se reúne en rincones, utiliza el pasillo, en el propio aula en núcleos diferentes, en mesas, cafetería incluso, ¿no?, propuestas para debatir, etcétera, etcétera. Y esto nada, bueno, simplemente principales referencias, no, ni mucho menos todas, porque no entraban, y con esto, pues es todo, básicamente. Pues muchas gracias por la presentación. Intervenciones, Mariano, Jorge. De acuerdo. Muy breve, pero sin miedo, que nos guardarán algo de merienda. Yo no tengo claro si hasta dónde es un proyecto de estudio del espacio aquí o del espacio escolar en general a través de gente aplicando. Porque me parece muy importante. No sé si lo sabes, pero por ejemplo ayer o así se reunía en Media Lab un grupo de arquitectos, artistas, bueno, hay un poquito ahí de mesianismo de arquitectos y artistas que van a reformar la educación sin saber muy bien lo que pueden encontrar adentro a veces, pero yo creo que es importantísimo lo del espacio, que se está haciendo mucho, no sé si lo debemos a la burbuja inmobiliaria o qué, pero hay una creciente atención de los arquitectos a eso. Hay cosas magníficas, ¿no? Te has contado lo de European School, las escuelas de Kiruna, estas de Suecia. O sí, aquí, sin ir más lejos, los jesuitas, el proyecto 2020, el horizonte 2020, eso. Pero si te quieres centrar en la universidad, desde luego yo aquí, lo que hay aquí no lo describiría hablando de estructuras, sino lo describiría como el horror, el espacio, ¿no? Pero si te quieres centrar en la universidad, te sugeriría que hicieras una sencilla comparación por la visita entre esto y la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que está a dos manzanas de aquí, a 300 metros. Es la Escuela de Organización Industrial, es decir, que es lo que su nombre dice. Sin embargo, es un espacio educativo, en gran medida flexible, abierto, adaptado al uso de tecnología, al aprendizaje en movilidad, etc. Y en cambio aquí en la Facultad de Educación tenemos un espacio estrictamente industrial. Y el epítome son esos ordenadores portátiles encadenados a las mesas. Pero... A ver... toda la razón del mundo, probablemente con el tema de la crisis inmobiliaria, por lo menos en cuestión a la disponibilidad de tiempo, y a ponerte a pensar qué hago, ¿no? Respecto, sí es verdad que durante la presentación, probablemente por el aceleramiento, no mencioné
Evidentemente esto no pretende ser un estudio generalizable a nada, o sea, es decir, es un ámbito muy local. El por qué soy conocedor, no sabía lo de la escuela, no lo sabía. Sí, es verdad que, por ejemplo, yo el máster de formación lo hice en la Universidad de Alcalá, en el edificio tecnológico, con lo cual es un edificio bastante más moderno que esto, y evidentemente pues, los espacios, mobiliario, demás, eran mucho más dinámicos y mucho más novedosos. También un poco, a ver, está bien, o sea, es decir, podría haber otros lugares, lo tenéis en cuenta. Lo que pasa es que también ese carácter antiguo que quizás ofrece la universidad, esta universidad de educación, también un poco quizás atiende a la pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo, digamos, generar esos espacios con lo que hay? O sea, y esto existe, ¿no? Y al fin y al cabo, aquí concretamente también es importantísimo porque, en últimas, de aquí salen los futuros docentes. Por lo menos parte de ellos, ¿no? Entonces, es un poco un estudio local. También es verdad que, también viene un poco propiciado, pues, mi director de tesis me propusieron participar en unos proyectos de investigación que están muy relacionados y que mi tesis ayuda y arroja bastante luz sobre ciertas cuestiones que están tratando. Y bueno, pues evidentemente ellos están apegados también a esta... Sí. Juan Manuel, la verdad que también estoy muy interesado por tu tesis y por lo que he entendido también, igual que Mariano, no solamente analizas aulas de secundaria, vamos, espacio de secundaria, sino también el espacio de esta facultad, ¿no? Sí. Vale, pues la verdad que básicamente el estudio de casos se centra en esta facultad. Lo veo muy necesario y de ahí un poco lo relaciono, y además para que te sirva también, lo relaciono con mi tesis doctoral, porque en muchas de las entrevistas, pero además que se ha repetido de manera brutal, a mí me sorprendió que saliese ese tema. El tema de la arquitectura de la facultad relacionándolo con la participación, porque muchas veces, y además que es una respuesta muy típica, dice, pero ¿qué participación va a haber en la facultad si es que no hay un espacio donde reunirse? El espacio para reunirse es como mucho el bar, sí. Pero no hay otro tipo de espacio tipo un hall o que pueda ser como un espacio físico tipo una especie de foro o ágora. ¿Me explico? Todo es como... Bueno, un centro de formación, mientras tenga aulas y despachos para los docentes y poco más, ya con eso hemos cumplido, no hace falta otro tipo de espacio. Sin embargo, cuando ves, por ejemplo, y además te invito a que no solamente hagas el análisis a nivel aula, porque es más o menos como decir que toda formación solamente es dentro del aula y no a nivel centro, pero no solamente centro, ya vamos más allá, porque incluso me decían en respuesta a nivel de urbanismo, a nivel del campus universitario, porque si te dicen, claro, un campus universitario donde las facultades están muy cerca las unas de las otras, estudiantes de una facultad y estudiantes de otra que son vecinos, que están a 50 metros, pueden hacer muchísimas cosas juntos en sus tiempos libres, fuera del aula, que no cuando una facultad, como pasa con esta, que está aislada, está en la otra punta, y su relación con otras facultades es muchísimo menor. No digo ya si en el caso de facultades que comparten edificios, como por ejemplo políticas o ciencias del trabajo, es muy común que salgan actividades comunes de estudiantes de las dos facultades, porque o la de la facultad de humanidades, que tiene la de los filólogos y geografía e historia, que tienen un ala cada uno y en medio tienen esa especie de foro, que es ese hall maravilloso que tienen tan grande, donde hacen muchas cosas en común. Entonces, eso, quieras que no, la arquitectura y el urbanismo, no solamente a nivel de aula, sino del edificio, te condiciona muchísimo las actividades con valor formativo de las que puedan disfrutar los estudiantes. Así que, gracias por tu tesis. Porque a mí el tema me ha salido en la mía, así que cuando la publique, avísame. Porque si la publica antes que yo, la meto. A ver, tenemos una última intervención, no sé si va de lo mismo para que puedas ligar la respuesta. Pues voy a comentar en medio pregunta, que personalmente si has pensado en el efecto del comportamiento de los alumnos, estoy pensando más en secundaria, en las aulas,
específicamente que uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos que entrar en el espacio de los alumnos, en el sentido que son muy territoriales, y prácticamente estás entrando en una adaptación de un adolescente, porque son 20 y 25. Entonces, y estoy bastante convencido que eso afecta mucho la relación entre profesor y alumnos. Voy por sí, primero. Sí. Por favor, insisto. A ver, me parece interesante también lo que me comentas. Concretamente, lo que pasa es que lo he pensado, pensé si ampliar un poco también en sentido lo mío, porque recientemente además pues, tuve acceso a un arquitecto. O sea, tuve acceso, me refiero a sus publicaciones, ¿no? O sea, físicamente, o sea, persona no lo conozco, ¿no? Se llama Pablo Campos, que es un catedrático, si no me equivoco, creo que de la Universidad, no sé si La Rioja o Salamanca, ahora mismo no lo recuerdo bien. La cuestión es que este hombre habla y trabaja mucho la relación, no solo evidentemente del aula, sino también de lo que es el edificio, y el edificio dentro del campus y el campus de dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Un poco, se remonta a cuestiones también históricas, ¿no? Pero bueno, sin entrar en mucho más en ese sentido, sí, evidentemente mi ánimo, mi ámbito de estudio no lo pretendo solo centrar en el aula, o sea, es decir, por eso hablo de los espacios exteriores. Cuando hablas de la cafetería, por ejemplo, no solo es un elemento del edificio, porque prácticamente todo el mundo lo asocia a un tema de ocio, a un tema de esparcimiento, de relajación, y puede ser un elemento más propio de la clase. O sea, es decir, ya no solo para trabajar de tema informal, ¿vale? Aspectos relacionados con la asignatura, con las clases y tal, sino además, propiamente dicho, dentro del horario de clase e incluso con el profesor, y un poco ahí también pego el salto, también con el profesor, ¿no? O sea, es decir, hay ciertos rincones en los edificios que son muy propicios para esa relajación y tratar, o sea, es decir, temas, materia, clase, tal cual, ¿no? Y un poco, bueno, o sea, ya cerrando un poquito y saltando un poco a lo tuyo, bueno, pues sí, evidentemente, no me lo había planteado así como a ver qué barrera romper, ¿no? Pero para ese acercamiento, pero sí, evidentemente, es algo que está en el bombo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo creo que todo se termina centrando un poco en también crear una ruptura de lo que es el docente como ente que lo sabe todo y viene a dar la clase, y el alumno que viene a recibirlo, ¿no? Y es el que simplemente es la esponja y el otro es el grifo, ¿no? Pues no, o sea, para crear ese feedback, esa ida y venida, no sé, esa relación más cordial o más distendida, pues probablemente los ambientes, si son distendidos, pues también ayuden a eso. No tiene por qué ser solo la cafetería, o sea, es decir, cualquier rincón de, pues en esta misma facultad, pues las mesas, una zona bajo escalera, pues se puede aprovechar para tener unos sofás y al fin y al cabo seguir con una clase y que el profesor pueda ir moviéndose, pueda ir picoteando de diferentes núcleos, ¿no? de trabajo de alumnos, no sé, un poco cuestiones en ese sentido. No sé si más o menos te podría aportar algo. Todavía más. Quiero solamente como directora, ¿no? Tenemos esa tesis, Antonio, que está yo. Nosotros, bueno, pues efectivamente buscamos un cambio implementando, bueno, para la educación, por tanto, pero hay un cambio en general, ¿no? Implementación de metodologías terceras, y pensamos que los espacios, por lo tanto, tienen que cambiar para que realmente esas metodologías se van a pasar por el mejor mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues. Veíamos el potencial, ¿no? de sus estudios, de dónde vienen, y bueno, pues en ese camino vamos, ¿no? Nuestro objetivo, donde queremos centrar el estudio, es en la Facultad de Educación. Pensamos que es de los peores espacios, o sea, dentro de la Universidad Complutense. He analizado, he visitado facultades. Y ir a ser un
secundaria, porque la secundaria solamente lo que es la búsqueda de ese estado de la cuestión, viendo que otros proyectos de innovación que se están implementando, pero no es objeto de estudio. Tiene que haber mejor, Manuel, ¿no? Porque realmente las aulas de secundaria están cambiando, como tú dices, las jesuitas, el colegio Montserrat, como en Barcelona, el colegio SEP, también la institución SEP, ¿no? Entonces esa mirada y de ahí traer, ¿no? Pero queremos trabajar esa dimensión física, esa dimensión funcional y esa dimensión relacional, ¿no? Y que tenga un impacto a corto plazo, y directo en la Facultad de Educación, pero si luego en la transformación a medio y largo plazo de otros modos. Entonces está todavía en ese proceso de aprendizaje del arquitecto que tiene que empaparse de lo que es los procesos de enseñanza aprendizaje para poder, ¿no?, adaptar bien esa expresión. Dios te oiga lo del impacto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y cerramos la sesión.